ordinària pública del ple de l'Ajuntament de 18 d'abril de 2024 per a resoldre el següent ordre del dia, la part resolutòria, aprovació de l'acta de la sessió de 29 de gener de 2024, el tipus ordinari que té, el recurs de la documentació, la relació a l'acta. Sí. De moment, d'entrar, agrair que se graven els plenaris, perquè si no els hagués gravat jo. I l'altra vegada que vaig estar, se'n recordeu que volia gravar-lo, que tenia tot el dret, però no havíeu rebut la meva petició, doncs això, agrair que se graven de nou perquè així, per almenys, quedarà reflexat el que realment se parla. Jo sí que tinc que dir que no està reflexat tot el que jo vaig explicar i, de fet, vamos, que no, que... A veure, la transcripció no reflexa tot castellano. La transcripción no refleja todo lo dicho en el pleno, ¿vale? Hay varios ejemplos, pero valga este. En el punto 3 habla de propuesta de adhesión a la red de gobernanza tal, tal, y parte de mi intervención no está transcrita. Recuerdo haber dicho que si la participación se entiende como, colaborar en las carreras a pie que se realizan en la población y tal, que ahí no me iban a encontrar por mi situación física y porque tampoco me han buscado, también dije que la participación para mí era algo más. O sea, era participar en los asuntos relevantes del pueblo, tales como aportar ideas en temas importantes, como ayudar en la posibilidad y conocimientos de cada uno al adecuado funcionamiento de la entidad. De eso no pone nada y simplemente hay un parrafito pequeño y con eso ya está. Yo, en mi caso, yo personalmente me voy a abstener. Perdón, voy a votar en contra. ¿Vas a votar en contra de la... Sí, no reflexa. Así que no me es un ejemplo, pero no avismes. Comencem per parts. Ningú te va impedir la valentia no la de la passar. Vale, sí, té raó. És que no ho has dit així, per recordar-te que fa tres mesos i tal va passar. No, no. Segons els plenos van gravar-se, els actes com a actes que són únicament van a reflectir els acords que s'han pres i no el debat que s'hi pugui produir, el debat que era gravat i per tant no va, vale. Ningú el que s'ha tingut que dir o el que no. Nadie podrà dir el que s'ha dit i el que no, perquè quedarà grabado un vídeo registrado, sí. El vídeo constará, como vamos a llamarlo, diario de sesiones y las actas os dejarán, votaciones de acuerdos tomados, y si la secretaria considera alguna aportación que explícitamente además se haga constar en acta, por supuesto, constará. ¿Estamos en lo correcto? Sí, y de conformidad con el reglamento se hará en extracto. No, los secretarios no tenemos una transcripción de todo lo que se dice, sino que tenemos la obligación de recoger las opiniones en extracto. En resumen, cada uno a su manera. Para todo lo demás, tenemos el vídeo de la sesión y ahí podemos acceder a cualquier comentario que se haya querido hacer. ¿Vale? No voy a entrar a debatir el fondo de la anotación que hemos hecho. Pasamos a votar. ¿Votos a favor del acta? 4 votos en contra. 2 abstenciones. Gracias. Punto segundo, propuesta de aprobación del presupuesto general del ejercicio 2024. Se presenta la aprobación del presupuesto para el ejercicio 2024, que había prorrogado hasta ahora el del 2023, como ya se explicó en el pleno anterior, por cuestiones administrativas. Tenemos ya cerrada la contabilidad del 2023, liquidado el ejercicio y el proyecto de presupuesto que se somete a la aprobación del pleno para poder activar todas las partidas y las disponibilidades correspondientes y ya está. En cuanto al presupuesto, como todos los años, es un presupuesto que la estructura, tanto en ingresos como en gastos, apenas varía, ¿vale? No se ha incorporado, y esto es importante, el plan verde de inversión de la Diputación de Valencia, porque todavía no tenemos obras, sin incorporar el ingreso, sin incorporar los gastos, todavía estamos con los técnicos viendo a ver qué obras se van a ejecutar, y como además es un plan a 4 años, iremos incorporando a medida que se vayan empezando la tramitación administrativa de esas obras. Y en cuanto al proyecto de gastos, hay algunas cuestiones que vamos a incorporar en este presupuesto, que no estaban las anteriores, por supuesto, las vamos a dejar como más o menos estaban siempre. Hay una importante sobre una prevención de plaga de termitas que tiene un coste de 18.150 y que se ha tenido que incorporar al presupuesto, porque en el edificio estamos empezando a tener algún problema. Se mantienen las campañas de la Feria del Comercio, jornadas de administración local y demás que se venían haciendo, por supuesto las fiestas patronales y el apoyo a las fiestas que organizan las otras asociaciones y las fiestas de Navidad.
Se mantiene para este año también la subvención para escolares, para niños en edad escolar, por supuesto, patronales en el municipio. Una ayuda de 4.000 euros, si no. Voy a ponerlo bien, no voy a poner una boca. De 4.000 euros para la parroquia que han solicitado para unas reformas que se tienen que hacer urgentes. Se presupuestan 3.000 euros para una ayuda a particulares para arreglo de fachadas. Vamos a empezar a ayudar a los particulares a mejorar el entorno urbano. ¿Vale? Esos 3.000 euros se sacarán unas bases de la ayuda para que los particulares las puedan solicitar. En función de si estamos en importes de 300 o 200 euros, llegaremos a 10 o 15. Pero 10 o 15 cada año nos ayudarán a mejorar el entorno entre todos. Presupuestamos también, y Dios quiera que demos muchas, ayudas a la natalidad. ¿Vale? Por importes de momento se han presupuestado 500 euros. Ya digo que ojalá tuviéramos que ampliar esa partida mucho, sería muy buena señal. ¿Quiere decir cada nacimiento? Para cada nacimiento se dará una ayuda de 500 euros, además con el compromiso de que el gasto sea en el comercio local. ¿Vale? Aunque en el comercio local no podamos acceder a artículos de bebé en muchos casos, excepto lo correspondiente a la farmacia y algo en el supermercado, sí que podemos ayudar a la familia para que esos gastos que no se pueden hacer aquí se hagan fuera, pero bueno, esas ayudas a la natalidad. Y se habilita también 5.000 euros para la compra de terrenos del proyecto del aparcamiento público que hemos comentado ya alguna vez, porque lo habéis oído seguro en varios sitios que queremos hacer. ¿Vale? 5.000 euros obviamente para señalizar esa compra y luego con el plan de inversiones completar la adquisición o se cierre ya todo el expediente. Básicamente el resto del presupuesto, la estructura no varía respecto de otros años y los importes, pues bueno, más o menos se actualizan en función del IPC y el total del presupuesto se estima, ya digo, sin inversiones, en un total de 568.248,10 euros, un poco más alto que el del año anterior, sin que ello suponga un incremento de la presión tributaria a los vecinos que hemos considerado que era más importante. ¿Alguna cuestión? No, ahora ya. Quiero decir que si se supone que lo tengo yo en mi ordenador, pues nada, de todas formas, no teniendo acceso a la información, ni tenemos, vamos, ni el presupuesto completo, ni los anexos de SUBE. No conozco ni mi letra. Perdón, de inversiones. Ni los anexos de inversiones, ni de personal, ni de subvenciones nominales, aunque Carlos ha detallado algunas, pues nada, en principio yo personalmente voy a votar en contra. Supongo que por haber hablado en castellano no lo has dicho bien. Has dicho no habiendo accedido a la información. Has dicho no habiendo tenido acceso que sí que lo tenías. Bueno, he dicho que no sé si lo tengo. Lo he mirado varias veces y no lo tenía. También esperaba que a lo mejor estuviese todo en un documento, como creo que otras veces, pero da igual. Pero lo miraré, no os preocupéis. No, no está todo en un documento porque hay varios anexos que forman parte del documento. Vale. Pero yo no he visto ningún anexo. Sí. Simplemente, o sea, no he tenido acceso. No sé si es culpa mía o culpa de quien sea, pero como no he tenido acceso, pues... Tal como se ha comprobado. Y si no, una pregunta, Carlos. Las subvenciones para aparcamiento público, ¿eso tiene relación con el proyecto general del pueblo de hacerlo peatonal? Sí. Vamos a ver. La intención, obviamente, es quitar presión de tráfico rodado dentro del casco urbano. Uh-huh. Presión especialmente de aparcamiento dentro del casco urbano y, como ya hemos dicho alguna vez, no era cuestión de seguir prohibiendo sin dar antes una alternativa de solución para que esos coches tengan un lugar de aparcamiento. Los 5.000 euros de la compra de terrenos están orientados a... Entonces, ¿hay un plan para de futuro para ¿hay un plan para aparcar fuera del pueblo? Que ya se está llevando a cabo, bueno, y ya digo que ahora la siguiente fase va a ser ese aparcamiento público para vehículos del municipio, para vehículos, digamos, empadronados en el padrón del impuesto de vehículos en Benavites, para que esos vehículos no tengan que quedarse dentro del pueblo. Dicho de otra forma, no puedan quedarse dentro del pueblo, más que funciones de carga y descarga, por supuesto, de escogida y de pasajeros, pero que haya una alternativa coherente para que los coches estén en el sitio donde puedan estar y no se vayan a quedar en un camino en medio de la huerta, que no es el objetivo. Sí, como los aparcamientos nuevos que habéis hecho, que este
para nosotros resulta en una posibilidad para dejar el aparcamiento en la calle nuestra, decimos, ¿no? Pues hay cierta tensión en el pueblo, lo notamos, de gente que están preocupados por la velocidad de que pasan por la calle, por ejemplo, Dr. Joaquín Biringer, en la calle donde vivo yo, que a veces sorprendentemente, ¿eh? Yo tengo miedo si tengo mis nietos en casa que salen de la casa así por así. Y lo entiendo por qué. Yo personalmente no estoy en contra del proyecto de peatonal, al contrario, estoy en el cielo por la idea, ¿no? Pero lo que es el efecto de haber quitado los aceros es que la gente, pensando como conductor, ¿no? Se ve un más espacio libre, y entonces este invita para apretar el acelerador. Y yo noto, pues estoy trabajando mucho en mi despacho que linda a la calle, ¿no? Que a veces estoy asustado, es increíble la velocidad que están acercando al cruce de final de la calle, que es increíble. Yo creo que van a 50, 60 kilómetros por hora los coches. Y que es, para mí es un milagro de que no había accidentes en este momento. Y no, lo que yo quiero decir es que noto en la calle nuestro que había vecinos que se habían reunido entre ellos para hablar sobre el tema, y yo creo que has tenido una cita tú con algunos de ellos, representantes de ellos, ¿no? Sí, pero vinieron los representantes de los vecinos de la calle. Sí, sí, sí. ¿No has metido la información de la reunión? No, me refiero... No, sí. Me han contactado conmigo de preguntar en el pleno si se puede crear, por ejemplo, es una idea mía, ¿no? Resultado de lo que ellos me han preguntado de hacer. Ellos entienden de que hay un proyecto que al final del proyecto el objetivo es quitar el aparcamiento y disminuir el tráfico por la calle. Y mi idea es, yo creo que se puede hacer ideas de que ya estamos buscando medidas que se pueda aplicar ya sin que el proyecto está terminado. Pues sí, tenemos que esperar 3 años hasta que termine, o 4 años hasta que termine todo el proyecto. Tenemos que vivir con la situación actual, y yo creo que hay medidas posibles que nos pueden ayudar y que no necesitan mucho inversión, solamente es tener el sentido común, ¿no? Y esas ideas me gustaría hacer en un grupo de concejales, no sé cómo lo podemos hacer, una reunión y presentar la próxima vez en un pleno un plan y discutir sobre el plan. Para que la gente del pueblo saben que estamos en ello, que el objetivo es muy positivo, es el proyecto peatonal, lo que va a ser bonito. Yo creo que la calle Dr. Joaquín Biringer está mejorando mucho en aspecto. Incluso hay turistas que escuchamos hablar paseando por la calle. Ah, qué bonito es esta calle y qué guay es el pueblo. Entonces, el sentido de atraer al turismo para el pueblo nos ayuda a mejorar en ese sentido. Y encima quitamos la velocidad de los coches. Si aproximamos, por ejemplo, un poquito más los pasajeros estos rectangular, un poquito más a la línea negra, que supone que esta es la línea para poder circular, y es bastante ancho la línea, y lo más aproximamos los maseteros hacia el negro, que lo menos tendencia tiene el conductor del coche para apretar el acelerador. Entonces, todas esas cosas tenemos que hablar, hacer un plan, creo yo, y estar de acuerdo y aplicar esas medidas temporalmente hasta que tenemos la situación final. No sé si me explico. Sí, sí, ¿no? Sí, vamos, me ha quedado claro porque esa idea es la línea. O sea, la idea de poder incrementar el número, sí, de jardineras y evitar, o sea, hacer un efecto óptico. Una estrecha. De vía, claro, más estrecha, sí, y de esa forma se minora la velocidad de una forma
jornada sí, sí, implícita, ¿no? Sí, sí. Que se quedara, estuve hablando con ellos. Sí, sí. Que estuve más... casi una hora. No, pero yo tenía la impresión de ayer Maseko, una de las mujeres estas, la vecina, que insistiendo que preguntando de poner este sobre la mesa hoy y tener ya posibles medidas ya y no esperar 3 años para tener el proyecto realizado, ¿no? Y yo creo que se puede. Vamos a ver. Esa mujer estuvo reunida conmigo la otra mañana, hace 2 semanas. Sí. Por no decir que estuvo 4 años sentada a la mesa de este pleno, que esa calle no se movió nada. Pero en la última línea. Que por no decir que estuvo 4 años sentada en este pleno, no hizo ni una propuesta de mejora de ese día. Okay. ¿Vale? Mm-hmm. Se le dijo, el tema de las jardineras es un tema presupuestario. Nosotros hemos ido adquiriendo jardineras a medida que hemos tenido disponibilidad presupuestaria, principalmente por bajas en otras obras que se adjudican a precio menor de lo que en principio estaban presupuestadas y completamos con esas compras. A medida que vayamos disponiendo, las iremos ejecutando. En ningún momento se habló de 3 años, ni de 4, ni de 6. En el momento que se pueda, se hará. Ahora bien, para llegar a las jardineras tenemos que tener una cosa en cuenta. Los vados. ¿Los? Los vados. Los vados no solo tienen el derecho a acceder, sino que les tienes que dejar la posibilidad de hacer la maniobra necesaria para acceder. ¿Vale? Y es donde estamos teniendo siempre las piedras de choque, por decirlo de alguna forma, a la hora de ubicar las jardineras, de forma que los vehículos que tienen un vado y derecho a entrar a su garaje, pues hacerlo de una forma cómoda, sin riesgo ni para el mobiliario urbano ni para el vehículo. ¿Vale? Esa es la cuestión. Pero si lo estuvo hablando, yo ya ponía ese otro día. Sí. O sea, si la reunión conmigo era para ir a decirte que vengas a decir tú lo que ya han dicho ellas, una de las dos sobra, y eso ya se lo estuve explicando yo. Y cuando salieron de aquí, me dio la sensación de que habían entendido el proyecto, que habían entendido, sí que es cierto, la globalidad del proyecto a 2-3 años vista, porque será muy difícil poderlo llevar a cabo, esa globalidad del proyecto había una serie de fases que iban a poder mejorar esa situación. Por otro lado, no entiendo, y también se lo dije, que vehículos que no vayan a quedarse dentro del casco urbano entren por esa calle, cuando la ronda es mucho más ancha y es mucho más cómoda. Yo estaba vigilando un día muy atento y yo creo que la mitad de que crucen la calle Dr. Joaquín Berger van a la izquierda y no vienen de una casa de la misma calle. Entonces podrían ir perfectamente por la bypass, por la ronda. Carga y descarga, tanto para el casino como para la tienda, que están dentro del pueblo. Entiendo que vayan por esa calle. Sí. Una vez descargas en el casino, salir por Josep Berenguer no es una buena forma de acceder a la ronda, es estrecha y hay vehículos aparcados, entiendo que no es más complicado. Vehículos, por supuesto, que vayan dentro del casco urbano, lo puedo entender porque siempre tendemos a la ruta más corta, pero vehículos que luego se agarran por el camino de Almenara, no entiendo por qué entran por ahí. Es otra de las cuestiones que dijimos que en breve impediríamos, ¿vale? Sí. En la práctica, el acceso a los residentes o carga y descarga, ¿vale? Vehículos de paso, pero es que como lo veo tan lógico, de si no vas a entrar al pueblo, no vayas por esa calle, realmente tampoco entiendo por qué lo hacen. Digamos, insisto, todo esto se habló en esa reunión y creo que con un acuerdo de actuación sí, por parte del ayuntamiento, que es este caso. Pero creo, Carlos, que también es un... Pues yo, en ese sentido, yo he sido culpable también del mismo. Pues tú tienes el costumbre de en el stop, de ir a la derecha para ir a casa, ¿no? Aunque aparco siempre fuera. Es una cosa de costumbre. Yo creo que hay que poner un señal de tráfico un poquito oficial o una indicación al Menara ahí y no ahí. Y en esa manera mentalizar. ¿Hay alguna señalización que envíe a la dirección a la No, pero no, no, por eso me refiero, de ponerlo, de indicar recto, el stop recto para ir a la ronda y no a la derecha para cruzar por la calle del Dr. Joaquín Berenguer y después el laberinto a la izquierda. Yo creo que si la gente está acostumbrada o lo saben y lo hacen 2 o 3 veces, ya disminuimos el tránsito de esta calle por la mitad, estoy seguro. Yo me refiero a ese tipo de medidas. Había demasiado poco jardineras rectangulares.
Yo creo que en la labrera hay 3 o 4, se puede quitar uno y poner un poquito más dentro de la calle, sí, y ya tendrá su efecto. Solamente uno tendrá su efecto. Se puede mirar. Yo me refiero de hablar entre el grupo de concejales, una reunión en una hora reflectando y sacar ideas. Con poco dinero o con incluso sin dinero podemos mejorar la situación y enseñamos a la gente de la calle de que estamos en ello. El tema de la reubicación de las jardineras, lo hablamos con los técnicos, digo especialmente atendiendo a los vados que hay en ese vial. El tema de la señalización vertical, me comprometo a estudiarlo en breve porque acá hay una inversión es mínima, la señalización vertical impidiendo el paso, digamos, a los residentes de carga y descarga. Recomendando, sí. Sí, lo de la recomendación. No, bueno, pues zona de baja velocidad, no sé, algo y sino que te. Que si da conciencia. La mejor forma, no sé. Insisto, es reducción. Ahora, que la culpa sea de la supresión de las aceras, recordando la anchura de esas aceras, probablemente tampoco. Había más vial antes que ahora. Entonces, no, pero, se ha estrechado la zona de vehículos. Sí, pero cuando iba ahí. Cuando dice el más vial es porque, como está todo al mismo nivel... Sí, pero bueno... No, invita... Claro, invita a ir por... Yo tengo fotos de... ¿Queremos eliminar las barreras o queremos... todo proyecto, como les dije, tiene su parte perjudicial a corto plazo, que tenemos que ir mejorando con el tiempo, y estamos en ello. No, pero es este... Yo no estoy quejándome sobre de que tenemos demasiado poco espacio para lo que el efecto. Yo tengo fotos hechas antes y después, y la sensación de tener espacio de sobra para viajar invita a la gente de ir. Estoy diciendo que nuestro objetivo hay que estrechar plazos, estrechar eso, sí, y crear una sensación óptica que sí la pues supongo que el arquitecto tiene como base, ha hecho cosas. El camino negro, supuestamente, es el camino donde tiene que... Sí, pero todas las noches hay 4 coches puestos por lo menos medio metro sobre el camino negro, lo que invita, no se puede evitar, lo que la gente tiene que pasan por la calle, tiene que pasar por, no el negro, pero el blanco. Que simula la acera, sí, exacto, para evitar el coche, pero sí. Claro, ya estamos en lo mismo, no se puede prohibir porque aún no el poder que aparte no, pero yo creo que también si informamos a la gente y si vean que estamos trabajando en ello lo máximo posible, yo creo que la gente estarán dispuestos de quitar su deseo de tener el coche a 30 centímetros de su puerto para ser feliz. Yo creo que está ocurriendo ya, que la gente está sin prohibición, sin indicaciones, que están dejando sus coches donde lo tenía 15 años delante de la puerta, ya están buscando en alternativa lo que habéis criado al lado del laberero. Entonces, yo creo que más bien es una cosa, es un movimiento de una situación a otra situación, y la gente está dispuesta, si informamos a la gente, están dispuestos de voluntariamente de dejar el coche así. Si me permite que lo llame así, y tal como les dije a los representantes de los vecinos que estuvieron, es un proceso de cambio de cultura social. Exacto. Y como tal proceso, sí, no revolucionario, tiene que ser lento, paulatino y consistente. Exacto. Pues en eso estamos. Ya. No estoy de acuerdo con esto. Bueno, acabada la planificación vial del municipio, votamos el proyecto. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? ¿Votos a favor? Se aprueba por mayoría, como había predicho el concejal. Punto tercero, designación de las fiestas laborables locales, retribuidas y no recuperables del año 2025. En el presupuesto que acaban pocas cosas en las fiestas menos. Tenemos la fiesta de San Vicente Ferrer y la del día de Santa Paula en fiestas.
lunes 28 de abril y lunes 30 de junio del año 2025, para proponer a la Consellería que figure en el calendario laboral autonómico. ¿Vale? ¿Se aprueba por unanimidad? Se aprueba. Sí, gracias. Punto 4, despacho extraordinario. Hay una moción del Grupo Popular que se presenta por urgencia. La ley, votamos la urgencia y luego pues, sabemos lo que vamos a votar. El pasado miércoles 13 de marzo, en la sesión de control al Gobierno del Congreso de los Diputados, el presidente del Gobierno, en su réplica al líder de la oposición, realizó, entre otras, una manifestación que ha indignado al municipalismo español, al decir, en mi partido, usted no habría llegado ni a concejal de pueblo, lo que supone un durísimo ataque y un absoluto desprecio a los miles de concejales que diariamente se dejan la piel por sus vecinos y al conjunto del mundo rural español. Dichas manifestaciones, realizadas en un contexto de máximo nerviosismo del presidente y haberse coronado por los casos de corrupción que anidan en el seno de su gobierno y su partido, no tienen justificación alguna. Faltan a la verdad, son profundamente injustos y además gratuitos. Jamás en la historia de nuestra democracia un presidente del gobierno había atacado sistemáticamente al resto de administraciones e instituciones del Estado. Lo hace continuamente, con las comunidades autónomas y sus legítimos presidentes, y ahora también con los más de 8.000 ayuntamientos que diariamente trabajan por mejorar la vida de sus vecinos, asumiendo competencias del Estado que el presidente del gobierno es incapaz de atender. Por todo cuanto antecede, el Grupo Popular en el Ayuntamiento de Benavites presenta la siguiente. Reaprobar las palabras pronunciadas por el presidente del Gobierno en el Congreso de los Diputados en su sesión del 13 de marzo pasado, con la que demuestra su menosprecio al municipalismo y a los miles de concejales cuyo trabajo ha minusvalorado y le insta a retractarse públicamente. Y instar al Gobierno a cambiar su política contra el municipalismo español y que pase del ataque y la confrontación a cumplir con sus compromisos y responsabilidades que reiteradamente incumple, como son un adecuado sistema de financiación local, la aprobación del Estatuto del Pequeño Municipio, un apoyo real al mundo rural y un adecuado reparto de los fondos europeos entre las entidades locales españolas. Benavites, 18 de abril de 2024. Es que nada, como lo titular del orden del día, tenemos que aprobar la urgencia del debate o de la votación de la moción. ¿Votos a favor de la urgencia? ¿Votos en contra de la urgencia? No pude res. No me supo. No, antes. Se podía haber presentado el mes TEMS, se podía haber presentado con más tiempo. Y la podíamos haber leído y analizado, porque yo me he quedado solo con lo de concejal de pueblo. Que bueno, como concejal, a veces la gente, todos los políticos, o la mayoría, dicen cosas sin querer que no quieren significar lo mismo. ¿A dónde voy? Si se hubiese presentado con más tiempo, pues a lo mejor hubiese leído más en profundidad el resto de la propuesta. Yo la urgencia no la veo por ningún lado. Si la queréis, pues poner para junio, de todas formas, no creo que cambie nada la vida de la política española. Si la queréis dejar para junio, a lo mejor me la leo bien todo y a lo mejor hay razones para votar la urgencia. Favorablemente, vamos. En junio no habría que votar la urgencia, porque aquí estamos votando. Por eso. ¿Entonces en contra de la urgencia? En contra yo. ¿Abstenciones? Yo. Pues no entendí todo. Se aprueba la urgencia. ¿Hay debate de la moción? Sí, bueno, ya básicamente es lo que he dicho antes. Lo de concejal de pueblo, nos cogemos últimamente con pinzas todas las palabras que dicen unos y otros. O sea, si nos ponemos a que esto es que ofende, qué tal, bueno, a veces decimos cosas que luego pensamos que se han salido de contexto, que no debería de haberlo dicho, pero ya te digo, con comparaciones como estas, si me pongo a mirar en la hemeroteca en 3-4 meses, seguramente se habrán dicho barbaridades como esta y peores. No me parece acertada la frase, pero ya te digo, entrando solo con el concejal de pueblo, pues no considero que haya que aprobar la moción. Bien. Como presidente de esta corporación,
Solo puedo dar las gracias a todos los concejales de pueblo que han pasado por ella a lo largo de la historia de este ayuntamiento, democrática y anterior a la democracia incluso. Solo puedo reconocer el trabajo que de forma altruista y entregada hacemos todos. Y por tanto, me parece, bien ha dicho, y es verdad, en algún momento se pueden decir cosas que no tocan, pero hay una opción que es pedir disculpas a continuación. Esto pasó hace mes y algo, si no recuerdo mal. Esas disculpas no solo no se han oído, sino que al final, vosotros que habéis llegado a concejales de pueblo, su partido, sabréis cuál es el límite que pone el Partido Socialista a los concejales de pueblo. Nosotros tenemos la suerte de militar en otro, o de representar a otro, que sí que considera la importancia de los concejales de pueblo, y que sí que considera la necesidad de que los concejales de pueblo sigan trabajando para el bienestar y la evolución de la vida rural, que bastantes problemas tiene, como para encima menospreciar el trabajo. Por tanto, dicho esto, pasamos a votar la moción. Votos en contra, abstenciones, votos a favor, se aprueba por mayoría. Pasamos a la parte no resolutoria, dar cuenta de las resoluciones de alcaldía desde la del último pleno, 24 de enero, el cierre de la convocatoria del anterior pleno, hasta el 12 de abril de 2024. ¿Habéis tenido acceso a ellas? No, no hemos accedido. Exactamente. ¿Habéis tenido acceso a ellas? Sí. Podríamos haber accedido. Sí, sí. Entonces, ¿hay algo que comentar? Nada. Pues queda la cuenta de la resolución. Si pasamos al último punto de robos y preguntas. Sí, hay un par de cuestiones. Respecto al parque de la iglesia, estuvimos hablando en el pleno anterior que había alguna queja, estuvisteis haciendo una visita. Dijiste que con un poco de pintura y tal se podía quedar en condiciones. Bueno, yo hice una visita presencial el otro día. Ahí, al ser madera de esta multicapa, hay zonas que está hinchada, que es peligroso, pero de todas formas os invito a, no sé, Cristina, que está más por el pueblo, ir los dos, verlo tranquilamente y sin ninguna urgencia especial, pero considero que hay cosas, o por lo menos algunos elementos, que si no repararlos o sustituirlos, habría posiblemente que retirarlos, porque se puede hacer daño a alguien. Esa visita a la que hicimos alusión la hicieron los técnicos. Vale. Son los que dieron esa información que transmitió el pleno. Si hay alguna evolución o alguna deficiencia voluntaria, por supuesto, es importante de los técnicos, estamos dispuestos a subsanarla. Y en cuanto al tema de las pequeñas reparaciones y pintura, pues como siempre, la espera de que. Yo, a donde voy, acabo de decir que la inspección la hicieron los técnicos. Y, a ver, está bien que la haga un técnico y que valore. Pero yo creo que no estaría de más que nosotros, los que estamos aquí, los concejales de pueblo, acercarnos, porque tampoco cuesta mucho, y ver realmente que si ellos han reflejado fielmente lo que hay. O es que a lo mejor han pasado por fuera y lo han visto así y ya está. A mí me da la impresión de que si el informe es de los técnicos, o sea, falta mucha información. Yo he ido la nueva que ya va a ese parque. Yo digo lo que veis. Para un chique chicotete es perillos. Porque ya te diñan grietes. En la madera son flats, son madera de esta multicapa. Y bueno, te puedes crear una erosión o puedes hacer cosas que te puedes hacer mal. Pero ya te digo, Cristina, quedemos tú y yo. Tiene más valor. Y después hacemos un café. Espero el café. Era pero el café, Carlos. ¿Alguna pregunta? Bueno, los famosos desperfectes de que se troben en el job Publix. También el otro día en vais a dar cuenta. Me había dado cuenta más, pero no. A los meses que cago en coches ahí no se veo, pero daban de esta casa, allá donde estaba la parada del bus. Perdón. Hablo castellano. Donde estaba la parada del bus en la avenida de Valls, esa zona está muy erosionada y peligrosa. De hecho, asoman los dos trozos de tubo que soportaban algo de parte de la,
Tal, hay alguno que tiene hasta 2 centímetros. Y el otro día yo, apartándome porque venía un coche, me podía haber hecho daño. No porque voy con mil ojos, pero veo que, aunque sea, buscar algo y rellenar y tal. Aparte, bueno, aparte de los desperfectos de los edificios públicos, que lo hemos hablado antes, y que habría que darle una solución cuanto antes, porque, no sé, es que creo que es la imagen de... Los desconchados de la pared del ayuntamiento, cuando dices desperfectos de edificios públicos. Bueno, y los otros son los de la antigua parada del autobús. Sí. La que vale. Está lamentable. Comprobar si hace falta echarle una capa y se echa. Y llevar estubos de ferro que se queden ya a nivel de... Bueno, dentro de los desperfectos, una cosa que me sorprendió fue que el aseo de las mujeres, siendo además que, aparte de que se usa en eventos de más gente, que han habido 2 eventos mientras el baño ha estado averiado, bueno, el día a día de la gente de aquí, de la administración local, me imagino que lo usarían, y ha estado, para mí, demasiado tiempo averiado. ¿El qué? El aseo de las mujeres. Demasiado tiempo averiado. Sí, demasiado. Yo no entro. Si no me lo dicen... Te enseño la foto. Pone averiado, no usar. ¿Entra? No, pero me la pasa. Averiado, no usar. Pero vamos a ver. Pero a ver, que no entre yo, ¿qué quiere decir? Que solo podemos entrar. No. Quiero decir que si, primera, el personal del ayuntamiento está avisado de que cuando hay un desperfecto, además con un carácter, digamos, urgente, se avise inmediatamente para una reparación. Porque obviamente hablamos de reparaciones menores, no estamos hablando de grandes inversiones, ni mucho menos de sustitución del aseo. Para empezar, no sé por qué no lo han hecho. Segunda, si no lo han hecho y han visto que yo no lo hacía, me podían haber preguntado, porque me podíais haber preguntado por qué no lo hacía. Yo me despierto ahora de esto. Bueno, digo, como no soy usuario... Pues no... habrá estado 2 meses, el día de la de aquello de la dona, y anteriormente una fiesta que hicieron los chiquetes de Les Festes, Festers, que hicieron algo aquí. Pero ya fea. Estaba. ¿Y en el masculino no? Ya, pero... Bueno, pero... que si está estropeado, sí, no, insisto, que se arregle. Empieza, quien sea. Pero ningún millón que le estreba ya ahora, es que damos otro chiques. Claro, ahí, bueno, pero el tema es, yo a quien se lo tengo que decir, yo no sé quién es el encargado de... De cuartos de baño. No tenemos concejal delegado. Entonces, tengo que decirlo aquí, te lo tengo que decir a ti. Vale. Acepto el encargo. Otro y otro. Respecto al parte del parque de la iglesia. Y y lo demás, hemos hablado alguna cosita antes en privado y pues nada más que decir de todo esto. Bueno, insistir, sí, que este es nuevo. Los perros, las cacas de los perros. Hay que buscar una partida y poner cartelitos disuasorios, con una papelerita allí para que la gente le dé vergüenza, unas bolsitas que cada vez se ven en más ayuntamientos. Y hay que hacer algo. O sea, lo del tráfico y lo de la peatonalización está muy bien, pero además vienen más cosas al lado y esto yo creo que ya se va. El parque no voy, porque no puedo entrar con el patinete, tengo problemas para saltar la acera, pero la calle de detrás de casa nuestros padres, aquello es una vergüenza. Y es día a día, es día a día. Vale. Yo tendré 200, 300 fotos. Te encargas tú, concejal de cuartos de baño y de perros. Prepara la cartelería y las papeleras. Hay que buscar, sí, hay que buscar algo en sitios ahí. Bueno, y si te vas por el camino de Faura este, que va allí al barranco, que yo no he llegado tampoco, pero me imagino que tiene que estar. Y la gente sale a pasear y no debe de encontrarse ni chafar, ni chafar. Y si la chafas es que ya, bueno, si la chafas ya es que te entra muy mala hostia. Habla bien, que el micrófono se está grabando. Si ya dicen pecados, hasta en la radio. Hombre. Habla bien. Más cosas, a ver, yo creo que ya está. Has dicho que ya no. y ya, sí, esta era la última. Y 9, vale. Yo he terminado por mi parte. Vale, pues, bueno, alguna cosa una más. Pregunta, no sé si es adecuado en el pleno, pero yo tengo mucha curiosidad cómo va el tema
de los alemanes. El tema del polígono, estamos pendientes de la resolución de la Generalitat sobre el tema del plan de inundaciones y a partir de ahí desbloquearemos la firma del convenio que aprobamos en el pleno pasado y desbloquearemos la urbanización de la zona industrial, pero ese informe es preceptivo y vinculante. Mientras no lo tengamos... ¿Hay movimiento? Sí. Sí, estamos en ello, estoy en contacto con el director general y... Una pequeña noticia, tiene que ver con Cuentei, pero a petición de Tony Caspar, no sé por qué, pero a petición de Tony Caspar, hemos organizado el Festival de Guitarra en Cuentei, no en fechas coincidentes con las fechas de las fiestas de Benavides. Lo quiero decir. Sí, en la Manco también se habló de intentar no coincidir las cosas, la actividad con las fiestas. Las actividades que se hagan, intentar no coincidir. Yeah. El festival está creciendo. Para no ir chafándonos unos a otros. Claro. Entonces enviamos información por el grupo de la Manco cuando tenemos cosas más grandes planeadas. Sí que enviamos la información para tenerlo claro. No era más muy fácil de encontrar unas fechas que no coinciden con algo importante. Y en verano menos. Porque de fiestas a fiestas hay una semana. Las fechas ahora son de 14 a 23 máximo. De julio. Solamente los dos fines de semana. De julio. Junio. Vale. Entonces, vamos. Ojalá que gente de Benavides se aproveche y se acerque más a los conciertos. Vamos a tener un nivel increíble. Lo tenemos por sencillo amor hacia Joaquín Rodrigo, que tiene sus raíces en Cuentei. Y estamos internacionalmente invitando a gente de venir y la gente quiere respirar el aire que ha respirado Rodrigo en sus primeros 4 años de vida, visitando a su abuela. Y es increíble lo que está pasando. La gente vendrá de Nueva Zelanda pagándose sus propios billetes por curiosidad. Y este resulta con un presupuesto relativamente bajo de poder contratar gente de todo el mundo, y es bonito que podemos ahora también personas de Benavides aprovechar sin tener obligaciones aquí durante los festivos de Benavides y no chocar. Entonces, eso es lo que quería decir. Seguro que facilita, ¿no?, coincidir en fiestas, que haya más asistencia. Pues lo podemos hacer después, cita contigo sobre la idea del toro, ¿no? Ok. Vale. Las que arrasas. Timo, apárquete en esto. Bueno, ahora ya es que era, lo querías mal. Solo una cosa más. Como supongo que sabéis, falleció el arquitecto municipal que teníamos delegado por la Diputación, Remigio, que estuvo con nosotros más de un año, si no recuerdo mal. Falleció repentinamente y solo quiero trasladar el pésame, entiendo que de todos los concejales y de la corporación y los trabajadores, a la familia y a la institución que pertenecía, ¿vale? Nada más eso. Siento que sea este el último punto del orden del día, pero si no queréis nada más, levantamos la sesión.